desde muy pequeña no me identificaba con lo que significa ser hombre o ser mujer, y eso, bueno, supuso grandes desafíos para mi familia y para mí. Yo soy Manu, y soy una persona trans, no binaria, soy migrante. Yo pienso que la migración tuvo todo que ver con la persona que soy hoy. Creo que la migración es algo que ha acompañado a la humanidad, particularmente a mi familia. No puedo evitar pensar en lo que ha significado para las personas travestis, trans y no binarias vivir en sociedades que niegan nuestra existencia, que no tienen herramientas para acompañarnos, para contenernos, para darnos amor. Crecer sin ser el objeto de deseo de alguien, de una familia, de un grupo de amigues, de la sociedad. Yo en Argentina he encontrado que se fortaleció en mí profundamente el sentido de comunidad. Creo que ser migrante, una de las cosas que implica es fortalecer la idea de comunidad, la idea de acompañamiento. Se profundiza resignificar la idea también de familia, encontrar la familia en vínculos que exceden lo sanguíneo o lo que tiene que ver con la crianza solamente, ¿no? Como se amplía mucho más a otros lugares.